Ok, amigos televidentes, nos encontramos con Pat Kelly, que es el manager de los Tigres del Licey, y vamos a preguntarle cómo ve el equipo y cómo están los ánimos para esta temporada. Hello, Miss Kelly, how are you? Very good. I would like to know, this is your first time down here, right? Mm-hmm. So how do you see, first of all, I imagine this is also your first time in the Dominican League. First time. I've been here for the Caribbean Series with the team from Puerto Rico. And then some interleague play, but never to manage here. Okay, so what have you heard about our league? Well, just it's a really strong league. You know, a lot of the big leaguers play, so it's probably the strongest league in the Caribbean. Okay, le preguntamos cómo está su primera vez aquí en República Dominicana. Le preguntamos sobre su experiencia y todo, y nos dice que él anteriormente había estado aquí en la Serie del Caribe, había jugado con Puerto Rico y algunos equipos menores, pero que aquí la liga es muy fuerte. O sea, que ha escuchado muy positivas sobre esta. Okay, how do you see the team? Because the team went to finals last year. It classified technically first place last year. So how do you see the team right now? What have you seen so far? Well, I think we're really strong, a really good combination. We have some good young players, and then we have some veterans. So it's a nice combination, and we have some strong pitching. Okay, le preguntamos que cómo Licey terminó entre los primeros lugares el año pasado, que cómo él veía el equipo. Dice que el equipo está bien, que tiene muy buenos jugadores, muchos jóvenes, muchos jugadores jóvenes, buenos pitchers, o sea que todos se están integrando. Do you have you're expecting more to come down or it's almost complete? Oh, they're almost all there or here. We're starting to get our imports in. They start coming in late this week. We'll get some more this weekend and on Monday, and then we should be to full strength. Okay, le preguntamos si ya le falta mucho para terminar de completar el equipo. Nos dicen que entre esta semana, este fin de semana y la semana el lunes, entre una semana van a venir los jugadores importados que se van a estar integrando, y luego de eso ya el equipo va a estar en fuerza completa. ¿Qué tipo de manager vamos? What kind of a manager are we going to be seeing? Well, I like to be aggressive. You know, I think being a former catcher, I understand that you can put pressure on the defense and make things happen, and that's what we'll try to do. Él dice que va a ser un poco agresivo, que él siendo catcher, él había sido catcher anteriormente, o sea que él sabe a dónde, qué es lo que tiene que hacer, que es la defensiva, donde tiene que trabajar, la parte de ofensiva y que tiene que empujar. El equipo que tiene, ¿cómo será? ¿Rápido, poderoso? Your team, you see it, you're going to see your team as, how are you going to classify your team? As a strong one or as effective, as fast? Which parts are of the team? I think we have a good combination. We have some speed, but we also have power. And we play really good defense. We should be really strong up the middle, and so our defense should be solid. Él dice que las dos cosas son poderosos, pero también en defensa son muy buenos. O sea que ya crean que para la mitad ya su defensiva va a estar completa, o sea que la va a ver correctamente. Thank you very much. A nice meeting you. Okay. Good luck. Gracias. Encantada. Igualmente. Janet Pérez para ustedes.